Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a una clase más del Sefer Hidgalut, del libro de Apocalipsis. El día de hoy tenemos la clase número 4. Espero que hayan disfrutado las anteriores y estamos avanzando y cada cosa se va a poner cada día mejor y poder un entendimiento de las cosas que vamos leyendo, porque verdaderamente, amados hermanos, como dije en estas clases, pues es solamente investigar, investigar, así que es lo único que nos queda. Así que en la clase pasada vimos el capítulo 5 del rollo que está escrito por dentro y por fuera, pero leímos solamente hasta el verso 5 y ahora vamos a continuar con el verso 6. Bueno, la clase de esta clase se trata de esto, el cordero con siete cuernos. De esto me voy a hacer la enseñanza, pero vamos a leer estos pasajes del 6 al 14, pero vamos a ver en verdad la importancia de todo lo que dice, ¿ok? Dice, del 6 dice: y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Lo del cordero inmolado lo voy a explicar en la próxima clase, pero acá nos vamos a concentrar en este cordero porque tiene los siete cuernos. Y de verdad que se van a sorprender de esta enseñanza. Dice, bueno, dice que son... que son los siete cuernos, siete ojos, que son los siete espíritus de Elohim enviados sobre toda la tierra. Y fue y lo tomó de las diestras del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Elohim de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Y lo has hecho para nuestro Elohim un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Y que decía a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que están en ellos, oí que decían: alabanza sin honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero, por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Están adorando a Yeshua, ¿ok? Ahora, vamos a comenzar a estudiar esto, pues, más o menos, porque verdaderamente hay que, verdad, entender cuál es el mensaje, ¿ok? Y bueno, ustedes saben que yo les presento las palabras y comparo con otros pasajes en las escrituras y trato de descifrar, y basado en eso es que les puedo enseñar, ¿ok? Pero ustedes tienen libertad de tomar las cosas o no tomarlas, ¿ok? Esto es lo que yo interpreto de lo que veo el hebreo y lo que yo leo y estudio, ¿ok? Así que como verán, eso es muy importante, pero vamos a ver. Acá lo que quiero que vean es esto, porque en realidad esta imagen quiero que se encuentre lo que ven aquí. Dice, está en medio del trono, o sea, en medio del trono, pero en este medio del trono está, ¿cómo se llama? Sabemos que en medio del trono está la menora, ¿ok? Porque mira lo que dice: y vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes y medio de los ancianos un cordero, dice, que tenía siete cuernos, siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Nosotros sabemos ya por el capítulo 4 que en medio estaba el candelabro, que es donde están los siete espíritus de Elohim. Entonces ahora aquí nos está diciendo que en ese mismo lugar donde está el candelabro está el cordero, con esos cuernos. Entonces la pregunta es, ¿serán lo mismo? ¿Serán lo mismo el cordero y la menora? ¿El cordero con los siete cuernos? Entonces eso es lo que vamos a tratar de descifrar en este estudio, ¿ok? Quiero que vean aquí porque les puse, es importante que ustedes entiendan la frase que encontramos, ¿ok? En realidad, está esta palabra meos, que es medio, ¿ok? La encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis. Entonces, esto nos va a ayudar a poder entender este contexto. Porque desde Apocalipsis 1.13 se nos dice lo mismo. Mira, Apocalipsis 1.13. Vamos a ver cómo lo va explicando. Entonces, vamos a poder ir conectando. Dice Apocalipsis 1.13, dice: y en medio de los siete candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una túnica de talar, y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Eso ya lo expliqué yo en el primer capítulo, y vimos que en realidad es la menora que describe como un hombre con los brazos extendidos, y ahí en el medio es que está Yeshua, ¿ok? Así que es la menora, él está en el medio, la menora. Después, Apocalipsis 2:7, miren lo que dice: escribe el ángel
de las iglesias de Éfeso. Esto dice que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candelabros de oro. Eso también lo explicamos, que él se camina en esos siete candelabros. Y esos siete candelabros, o sea, siete brazos, la menor, representan los siete días de la creación, las siete fiestas, los siete espíritus y sobre todo las siete asambleas. Así que ven, esta relación es increíble. Después vamos a ir a 7:17. Apocalipsis 7:17, donde dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuertes de agua vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Nos voy a explicar que el cordero está en medio del trono. Y por último, Apocalipsis acaba 22:2, donde nos dice, y me mostró, dice, bueno, un río de agua, pero el 22 dice, en medio de su calle, a uno y otro lado del río, está el árbol de vida que produce 12 frutos, dando sus frutos según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Así que ese mismo, esto que está acá en el medio, es nada más y nada menos que la menora que representa a Yeshua, es el árbol de la vida que representa a Yeshua, es él que está ahí en el medio del trono, ¿ok? Así que ahora por eso podemos entender, por eso que ven esta imagen, ahí ya se los puse sobrepuesto la imagen. Está en el medio del trono, está la menor, está el cordero. Entonces vamos a ver que es una tipología que es lo mismo, lo mismo. Así que vamos a comenzar a descifrar todo este mensaje. Ok, vamos a empezar por los cuernos, ok. La palabra para cuerno en el hebreo es la palabra keren, ok. Pero también ha sido traducido como rayos, ok. Vamos a ir, vamos a leer la primera que les puse, es en Shemot, Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29. En donde dice, y aconteció que cuando Moshe descendía del monte Sinai con las dos tablas del testimonio, miren la relación, las tablas del testimonio, después de haber estado en la presencia del Eterno, dice, con las dos tablas, las que estaban en mano de Moshe al bajar el monte, no advirtió Moshe que la tez de su rostro resplandecía por haber hablado con él. En realidad resplandecía, en la palabra acá es karán. ¿Ok? Salía rayos, pero es la misma palabra que para cuernos. Por eso que el Moshe que está en Roma tiene dos cuernos, porque ellos parece que entendían el hebreo. ¿Ok? Vamos a leer otro. Salmo 132, Tehilim 132, y así leyendo los pasajes donde presenta la palabra cuerno, vamos a poder exaltar las perlas y entender el mensaje, que es lo que a nosotros nos falta aprender a estudiar las escrituras de esta manera. Salmo Tehilim 132, 17. 132, 17 dice, allí haré retoñar para David un vástago, ¿ok? Aquí es el problema que a mí me dicen vástago aquí, pero acá es keren en hebreo, es un cuerno, ¿ok? Dice, dispondré una lámpara para mi ungido. Entonces acá ya estamos viendo el paralelismo, amados hermanos, el cuerno y la lámpara. Es lo mismo. Entonces ahí por eso les ven, miren la imagen que les puse y se lo ponen en la pantalla, es una menora con siete cuernos. Siete cuernos, ¿ok? Eso es lo que está tratando de transmitirnos. Vamos a leer la última que les puse, que está en Habacuc. Habacuc, creo que así se dice en español. En hebreo, Miqueas, Abdías. A ver si está más atrás. Miqueas. Es aprenderse el orden de los profetas menores es un problema. Acá está Habacuc, está casi al final. Habacuc 3:3-6. Y dice, Dios viene, miren, escuchen esto más hermanos, porque esto ya es profético y ahora vamos a entenderlo. Elohim viene desde Temán, el santo desde los montes de Parán. Eso también está lo que dijo Moshe, ¿ok? Su esplendor eclipsa los cielos y la tierra se llena de sus alabanzas. Su resplandor es como el sol, sus manos producen rayos de luz. Ahí está la palabra que es carnim, cuernos, rayos de luz o cuernos, como dije, es lo mismo. Dice, allí se oculta su poder. ¿Hasta dónde le dije? Hasta el 6. Delante de él marcha la peste. La fiebre ardiente sigue sus pisadas. Se detiene y mide la tierra. Lanza una mirada y hace estremecer las naciones. Las montañas antiguas se desmoronan. Se hunden los montes de antaño. Pero sus sendas son sendas eternas. Está hablando de juicio. Lo que vamos a comenzar a ver en el Apocalipsis. Las plagas, todas las cosas que van a empezar. Entonces acá estamos viendo que tiene que ver con los cuernos. Porque en realidad es la menora, los siete espíritus del Eterno. ¿Okay? Y es por eso que el cuerno tiene que ver con autoridad, con gobierno, con fuerza y con viento. ¿Por qué con viento? Pues cuando soplas, amado. Porque soplamos, estamos transmitiendo viento. Ruach. Pues la palabra para ruach es la misma para viento.
Ruah significa espíritu o significa viento. Así que es lo mismo. Entonces ahora vamos a entender todos estos significados, pues ahora estamos viendo. Entonces nos está hablando de, verdaderamente, de este cordero que representa la menorá. La menorá con los siete espíritus de Elohim. Por eso están los siete ojos que ya como hemos visto son representan los siete espíritus de Elohim. ¿Okay? Vamos a aprender eso también un poquito más adelante. Para poder entender este concepto. Ok, yo lo que quiero que vean esto, porque acá están las imágenes, como verán, eso es lo que tiene que ver. Es una menora, pero que está representada por siete cuernos, porque es el cordero que representa la menora y representa toda la palabra. Y entonces brilla, y por eso que lanza, es como brillos, y por eso que Moshe sale así resplandeciendo. Pero también, o sea, es lo que encontramos en Yeshua. Yeshua resplandece en la transfiguración. Así que vemos pues claramente que todo esto está relacionado. Vamos a ver la siguiente. Ok, quiero enseñarles algo más, hermanos, porque verdaderamente en las comunidades mesiánicas todo el mundo tiene shofares y usamos el shofar. Y yo creo que no hemos entendido lo que representa el shofar. Y esto es lo que yo quiero enseñarles, porque el shofar es el cuerno. Así que por eso le estoy trayendo esa enseñanza, porque estamos viendo este cordero con los siete cuernos, es shofar, eso es un shofar. Ok, vamos a leer a Shemot 19, 16. Vamos a leer en español, eso lo voy a enseñar en hebreo, y después le voy a llevar otro pasaje, y vamos a ir añadiendo los pasajes, y vamos a tratar de descifrar este mensaje, como les dije, qué es lo que significa, ¿ok? Shemot 19, 16, dice, ay Dios mío, estoy en Levíticos, con razón, yo digo a veces, es que de repente estoy equivocada leyendo otro pasaje, 19, 16, dice, al tercer día, esto es increíble, el tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos, y una nube muy espesa sobre el monte, y un fuerte sonido del shofar, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Ok, vamos a verlo cómo está en el hebreo. Dice, Vayhi bayom hashlishi, y fue en el día el tercero, dice, Beyot haboker, y fue, o sea, Beyot es que era haboker en la mañana, Vayhi, y fue kolot, ahí está la palabra, voces, 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 ok. Dice voces, dice uberrakim, y esto es truenos. Beanán kaved, y la nube de gloria, al-jajar, sobre el monte. Y la cuarta línea que está en rojo. Bekol shofar, y la voz del shofar, hazak meot, fuerte, mucho, muy fuerte. ¿Ok? Y la última línea dice, Vayeharat kol ha'am, y tembló todo el pueblo, Asher bemahané, que estaba en el campamento. Entonces, acá yo lo que quiero que vean es que noten esto. El sonido del shofar nos los explica como una voz. Se llama kolot, y voces en realidad. ¿Ok? Así que tomen nota de esto, vamos a ver la siguiente. Vamos a ir a Shemot 19, 19, el mismo capítulo dice. Y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte y Moshe hablaba y Elohim le respondía con el trueno. Miren cómo he traído la textual, pero ahora yo quiero que ustedes lo vean en el hebreo y lo que dice, amados hermanos, porque esto es increíble. Miren. Dice, Vayhi, y fue Kol HaShofar, otra vez, la voz del shofar. Dice, miren lo que la segunda línea, esa palabra, Jolej. Jolej, ¿saben lo que es? Caminar, amados hermanos. Jolej, ahí es donde viene para allá, lej, leja, ve, Jolej es iba, dice iba, o sea, la voz del shofar iba, ve hazak meot, muy fuerte otra vez, fuerte mucho en realidad. Moshe yedaber, Moisés hablaba, ve haElohim, y Elohim yeanenu bekol, y Elohim le contestaba en la voz. ¿En qué voz? En la voz del shofar, en la voz del shofar. Entonces, eso quiero que entiendan. El sonido del shofar, la voz del shofar, es nada más y nada menos que la voz del Eterno. La voz del Eterno, amados hermanos. Eso es lo que es. Por eso que el pueblo tembló cuando escuchaba, porque era la voz del Eterno. ¿Ok? Miren lo que quiero que vean ahora. Vamos a ir a Salmo 47. Espero que no me haya equivocado en este Salmo. Salmo 47, 5. 47, 5. Vamos a leerlo en español, se lo voy a mostrar en el hebreo. Ok, en el español está en el 5, pero en el hebreo está en el 6. A lo que leen hebreo cuando quieran ir a buscar este pasaje. Miren lo que dice. Elohim asciende entre aclamaciones de júbilo. Yahweh asciende al son del shofar. Pero miren cómo lo dice textual, pero quiero que lo vean en el hebreo. Ok, dice. Alá Elohim, sube Elohim. Biteruá. Ahí está, terúa, en el grito, el terúa es un grito, el terúa es un grito de un sonido de shofar.
Yahweh bekol shofar. Yahweh está aquí en la voz del shofar. ¿Ok? Acá no tiene nada que ver, como dice acá, ¿ves? Asciende en el son del shofar. No. Yahweh bekol shofar. Yahweh está en la voz del shofar. La voz del shofar. El shofar es su voz, amados hermanos. Por eso que el judaísmo en las sinagogas no se usa el shofar. Hay un día específico que el Eterno nos ha mandado sonar el shofar. Es en Yom Teruah, que es su venida. ¿Ok? Y eso es lo que pasa, que tenemos que la gente adopta las cosas y de verdad por las puras hacemos sonar. Y yo lo veo, ¿saben qué, amados hermanos? Me van a disculpar, pero lo veo como cuando dice, no dirás el nombre del Eterno en vano. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque verdaderamente, si ese es un instrumento, por eso ese instrumento de Shofar tiene que ver con levantar campamentos, guerra, en un anuncio, en una voz, la voz del Eterno, coronación del Rey. Entonces, y la usamos como muy a la ligera, sin entender lo profundo y el significado que tiene esto. ¿Ok? Entonces ahora piensen, mira, porque verdaderamente por eso le digo, nosotros por falta de conocimiento no entendemos. Ese fue el sonido, miren, piensen, mediten. Si el shofar representa la voz de Adonai, entonces ahora entendemos por qué se cayeron las murallas de Jericó. Imagínense, primero que les hizo dar siete vueltas, siete, todos siete. Y al séptimo tenía que hacer sonar, era la voz del Eterno que tenían como que tenían que hacer sonar la voz del Eterno y esas murallas se derribaron. La gente trata de dar la explicación que hay por el sonido, tembló y las ondas y no sé qué. No tiene nada que ver con eso. Es la voz del Eterno, está representando por mandato del Eterno, la voz del Eterno, y esas murallas caen a la voz del Eterno. Entonces ahora podemos entender mucho más. Entonces esa voz, esos cuernos representan la voz del Eterno, entonces no es extraño que represente la menora, porque representa la palabra del Eterno. La menora es la palabra del Eterno. Están ahí los 66 libros de las Escrituras. Yo tengo un video que es Lámpara a mis pies es tu palabra en mi canal YouTube. Vayan y véanlo, porque ahí yo enseño cómo la construcción de la menora está en los 66 libros de la Biblia. Esto es increíble, amados hermanos. Increíble. Por eso estamos viendo, pues, eso fue lo que digo. Nosotros verdaderamente no nos damos cuenta. Pero ahora quiero que vean algo, porque esto es algo increíble que les va a sorprender. Porque yo aprendí esto este año, eso es algo que yo no lo había visto. Recién cuando lo hice este estudio para Yom Teruah. Y de verdad que descubrí, para mí ha sido como un abreojo. Porque verdaderamente, por eso es que hay que constantemente estudiar, investigar y escudriñar. Porque no lo sabemos todo. Pero conforme más meditamos en las escrituras, podemos ver de verdad esta revelación increíble. Quiero que vayamos a Jueces 6:34 y se los voy a leer en español y de ahí se los voy a mostrar en el hebreo para que vean, y ahora vamos a poder entender muchas cosas que van a suceder con el sonido del shofar. Cuando el Eterno va a sonar ese shofar, que es su voz, ahora vamos a poder entender las cosas que van a suceder. Esto es increíble. Ok, vamos a ir a Jueces 6:34. Jueces Shoftim 6:34. Y dice, ok, esta es la historia, pues, de Gedeón, ok, Gedeón que le pide las pruebas al Eterno, en fin. Pero mira lo que dice el 34, dice, entonces el espíritu de Yahweh revistió a Gedeón, el cual resonó el shofar y se juntaron los abieseritas en pos de él. Ok, eso es lo que quiero que vean, ahora van a ver, ¿cómo se llama? Lo que dice en el hebreo, y verdaderamente ahora sí vamos a poder tener muchísimas más cosas, miren. Dice, Berruach Yahweh, y el espíritu de Yahweh, dice, la besha, o la besha, también se puede leer, la besha, ¿ok? Et Gideon, la palabra ahí está en rojo, significa vistió Gideon. Dice, vayetika va shofar, en el sonido, la tequía, que es otro sonido, del shofar, en el sonido del shofar. Pero mira, acá las conexiones, es el espíritu, la voz de Yahweh, que está como haciendo sonar en la tequía y está vistiendo a Gideón, dice, Beyazak, Abieser, y gritó Abieser a Jarab, después de eso, o sea, a Jarab es después, ¿ok? Entonces, esto es increíble, pero ahora van a ver la siguiente, porque para que puedan entender. Esto es lo que es, mira, quiero que leer estos dos pasajes y ahora vamos a entender muchas cosas, miren. Vamos a ir a Job 8.22, Job 8.22. La verdad que este estudio a mí me pareció increíble, me encantó. No se debe decir esa palabra, pero bueno. Ok, me gustó muchísimo. Y a Femeot, muy bonito, dice. Los que te aborrecen serán vestidos de vergüenza. Y la tienda de los impíos desaparecerá. Entonces acá habla, dice que los que te aborrecen serán vestidos de vergüenza. Hay una vestidura de vergüenza, pero también encontramos otra vestidura mucho más linda, que es
los que están en Yeshua, que es lo que dice Isaías 61:10. Miren lo que dice. Dice, con sumo gozo me regocijaré en Adonai, o Yahweh. Mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me ha vestido con ropas de salvación. Me vistió con las ropas con Yeshua. Me ha cubierto con el manto de la justicia, como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente y como la novia se engalana con sus joyas. Entonces ahora yo por eso les pongo esta imagen y ahora vamos a poder conectar todo esto. Miren esto. Se trata de, miren, si es el sonido de ese shofar que sopla viento, es decir, el espíritu de Yahweh, que es la voz de Yahweh, y que es el que viste, o sea, nos va a vestir, no es casualidad entonces, amados hermanos, que ¿cuándo va a suceder eso? En Yom Teruah, en la resurrección de los muertos, cuando los muertos van a resucitar y van a ser vestidos. Unos van a ser vestidos con ropas blancas, mientras que otros van a ser vestidos con ropas de vergüenza. Porque además, hermanos, los que no heredan el reino, yo no creo que el Eterno los va a levantar con ropas blancas. No los va a levantar con ropas blancas. ¿Por qué? Porque piensen, estas ropas blancas es lo que quiero que entiendan. Y esto es lo que significa las vestiduras. Nuestras vestiduras son la obediencia a los mandamientos. Es allí cuando el Ruach nos viste de justicia, nos viste con las vestiduras de Yeshua, que son blancas, al igual que se vestían los levitas y los malajim, y como vestiremos un día en su presencia. Y tampoco no es casualidad que las novias, bueno, el día de hoy se visten de blanco, pero en la época bíblica no se vestían de blanco. Okay, se vestían de colores, de muchos colores, pero el día de hoy se entiende porque significa pureza, okay. Así que movemos, pues, todo esto es un contexto, pero increíble, increíble, okay. Y sobre todo, pues, lo que vemos aquí, Apocalipsis 17:9, porque esa es la ropa que se nos dará. Por eso que unos serán vestidos para vergüenza, mientras que otros serán vestidos para como la novia, aunque no sé, no creo todos son la novia. Muchos son invitados a la boda, pero no todos son la novia, okay. Apocalipsis 17:9. Donde dice, después de eso miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda tierra, nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Bueno, eso tiene dos enseñanzas que ya las voy a traer más adelante. Así que estamos viendo, pues, esto es increíble, amados hermanos. Increíble, porque esto es lo que va a ser el espíritu, el sonido, la voz del shofar de Yahweh, que es el que nos va a vestir. Nos vestirá un día, resucitaremos vestidos con estos vestidos de salvación, si hemos estado en Yeshua, o vestidos de vergüenza, si no hemos caminado sus caminos. Y ya para terminar, quiero enseñarles algo, porque verdaderamente, amados hermanos, en verdad que hay que investigar mucho, porque como les digo, ya no podemos confiar en lo que encontramos en el español, o en inglés, en las Biblias. Tenemos que ir ahora a la interlineal, por la concordancia Strong. Por eso, amados hermanos, que en estos tiempos de restauración, que la ciencia ha avanzado. Yo creo que ese es un rollo que se ha roto, porque, como dice Daniel, la ciencia aumentará, en fin, es el conocimiento. Y el día de hoy ya no tenemos excusas para poder investigar la verdad, porque casualmente es a través de estas herramientas que tenemos de la interlineal, la concordancia Strong, es que podemos nosotros investigar la verdad y no dejarnos engañar, porque realmente las sociedades bíblicas, yo siempre digo, van a tener que darle cuenta al Eterno, porque son los que han cambiado su palabra y no tienen temor en lo que hacen. Imagínense, yo leo el textual que yo les he enseñado, les he compartido antes, como en Apocalipsis 1:10 ha traducido, estando yo en el día dominical, cuando es el día del Señor. Pues las últimas nuevas que han traducido, han traducido una barbaridad que lo aprendí el otro sábado, cuando en Apocalipsis, en Génesis 1:14 dice, cuando hizo las lumbreras, han traducido como maldiciones. Las lumbreras, que son que traen las fiestas, pues la menora, lo han traducido como maldiciones. ¿Verdad que estamos en un tiempo, pero terrible, amados hermanos? Terrible, terrible, terrible. Para tener terror. Y miren Apocalipsis 22, 14, que es al final. Miren cómo dice. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿ok? Vemos las vestiduras y ya sabemos que tiene que ver vestidura con Yeshua de salvación. Pero quiero que vean que acá hay dos, en griego encontramos vamos a decir, dos frases diferentes en diferentes textos. Pero increíblemente suena muy parecido. Pero yo creo que ustedes van a darse cuenta cuál es el verdadero, ¿ok? Vamos a ver en toda la pantalla. Dice, existen dos diferentes textos en el griego que tienen una similitud de las palabras. En uno dice poiontes, tas, entolas, y en el otro dice plunontes,
Tas estolas, ahí se los puse, ¿ok? Las puse, le puse el griego, le puse la concordancia Strong, miren lo que dice. Plunontes es el que lavan tas sus estolas, ropas, autón de él. El otro es poiontes, el que hacen tas sus, lo mismo, entolas, mandamientos, y la misma palabra de él, autón, sino autón o autó, parece que lo mismo. Así que acá en realidad es, miren. Hay una similitud en lo que es lavar sus ropas y lo que hacen sus mandamientos. Por eso, amados hermanos, eso es lo que tiene que ver. Por eso que antes de entregar la Torá, el Eterno mandó a lavar sus vestidos. Estén preparados, ¿para qué? Para guardar los mandamientos. Porque lo que les voy a dar es la Torá. Van a empezar ustedes a conocer mis caminos y de verdaderamente a comenzar a guardar mis mandamientos. Y eso tiene que ver con las vestiduras. Por eso, amados hermanos, estamos vestidos cuando nosotros obedecemos. No es casualidad que Adán y Java se vieron desnudos cuando desobedecieron. Ese es el contexto de las escrituras. Y las escrituras no mienten, no engañan. Entonces todo lo podemos ver ahora claramente. ¿Quieres estar vestido o quieres estar desnudo? ¿Cómo quieres que el Eterno te vea? El Eterno te quiere ver vestido con esas luces, ese vestido resplandecientes, que son la obediencia, que tienen la Torá escrita dentro y afuera. Por eso no es casualidad que Moshe en su presencia, trayendo las tablas de la ley, brillaba, resplandecía, porque estuvo vestido de esas vestiduras de la Torá, de Yeshua, de la salvación. Y eso es lo que hace Yeshua en nosotros. Y verdad, más o menos, como le digo, enseñanza a mí de verdad me pareció increíble, por eso le digo, cada día sabemos más, y cada día sé que nada sé, cada día me doy cuenta que muy pocas cosas sé y tengo que seguir investigando, investigando. Yo les pido que oren mucho por mí, que el Eterno pueda enseñarme las cosas que están secretas, porque como dice la palabra, dice las cosas secretas pertenecen a Yahweh Elohim, pero las reveladas a nosotros para que guardemos esta Torah preciosa. Y cada vez que nosotros guardamos esta Torah, es que vamos a poder ver las revelaciones que están en las Escrituras. Y esto de verdad es un regalo del Eterno. Así que verdaderamente, amados hermanos, pues creo que espero que hayan disfrutado esta clase, mucha información y entender todo esto que estamos, como eso que estamos tratando de hacer, descifrar todas estas cosas que estamos viendo en el Apocalipsis. Y así se harán todos los estudios, tratar de descifrar. Yo no quiero ponerles proféticamente esto va a suceder así, así, no se trata de eso. Es simplemente conectar y tratar de descifrar este mensaje, lo que está viendo Yohanan, porque imagínense, en nuestra mente como seres humanos no podemos ver la gloria del Eterno, el cielo, las cosas, en fin, o sea, está tratando de explicar con sus ojos lo que entendía. Y también vamos a estudiar más adelante lo que significa ver muchas cosas, amados hermanos. Así que, como siempre les digo, pues les pido sus oraciones, su apoyo y de verdadmente que nos pueden ayudar a compartir esas enseñanzas. Así que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde, será hasta la próxima. Shalom Alejem.